El ejército de Israel anunció el domingo que intensificó sus operaciones contra el movimiento islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza. Tanto Jabalilla y la ciudad de Gaza en el norte, como Han Yunis en el extremo sur, donde se han refugiado civiles, volvieron a ser blanco de bombardeos, según Hamás. En Han Yunis nació el líder del movimiento islamista, Yahya Sinwar, y acoge su centro de poder. Israel considera a Sinwar como el máximo responsable del ataque del 7 de octubre a territorio israelí. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu rindió un homenaje a los 153 soldados israelíes muertos desde el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza el 27 de octubre. Que quede claro, esta será una guerra larga. Lucharemos hasta el final, hasta que se devuelvan los rehenes, se elimine a Hamás y restablezcamos la seguridad tanto en el norte como en el sur. En tanto, en Cisjordania ocupada, Belén, donde según la tradición cristiana nació Jesús, se preparaba para una Navidad sin fieles y con presencia policial. Mucha gente está muriendo por esta tierra. Es realmente difícil celebrar algo mientras ocurre la muerte de nuestro pueblo. Ante la situación en Gaza, la mayor parte de las celebraciones fueron suspendidas. 2 millones are suffering without house, without. 2 millones están sufriendo sin casa, sin comida, tienen hambre. Situación insoportable y estamos aquí para orar, pero también esta noche para pedir no solo un alto al fuego. El alto al fuego no es suficiente. Tenemos que detener esas hostilidades y pasar página. Cerca del 80% de los 2.400.000 habitantes de Gaza se han visto desplazados por los combates, según la ONU. La situación es catastrófica en el territorio asediado completamente por Israel desde el 9 de octubre. Decenas de miles de desplazados acuden a la organización benéfica en busca de alimentos. Sufrimos escasez de alimentos, no hay comida, las lentejas están agotadas, así como los guisantes, las judías y el bulgur. Todos los alimentos se han acabado en el mercado. La gente necesita comida, agua y medicinas, pero no hay ninguna disponible, todo está cortado. La mayoría de los hospitales están fuera de servicio y la población enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria, según la ONU. El conflicto se desencadenó el 7 de octubre tras el ataque de Hamás contra el sur de Israel, en el que los milicianos islamistas mataron a cerca de 1.140 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la France Press basado en cifras israelíes. Ese día también secuestraron a unas 240 personas, de las cuales 129 siguen cautivas en Gaza. En respuesta, Israel prometió aniquilar a Hamás y lanzó una ofensiva terrestre y aérea contra el enclave palestino, gobernado por el grupo islamista desde 2007. Según Hamás, más de 20.400 personas han muerto en Gaza en la ofensiva israelí.